Qué vergonzoso. Está grabando, ¿eh? O sea, que... Así. Así se ve. Espérate que se la coloque. ¿Te quieres que te la coloque yo? Oye. Bueno, estamos aquí con el sonriente... ¿Cómo te llamas? Paco, vale. Aquí con la cama de luna mierda. Porque no sabes quién soy. Claro. No, eso Paco... es los efectos de los pedentes lúcidos. No, yo no me vi. Ah, bueno. Estoy con Paco Torres, el tren euro. Solo el tren ya me quita el euro. ¿Sí? Coño, estamos a punto de meternos en el corralito. El tren dragma. Muy bien. De Poker 770, Kickpoker por África, el tío es un tío. Patrocinios a Tutiplén. Sí, macho, parece el mono de Fernando Alonso. Sí. No, el mono es Alonso. Vale. Bueno, tú jugaste ayer ya, ¿no? Vale. No. Yo vine ayer porque me habían dicho que había que llenar un bote. Entonces metí 500 pavos, regalé los 30.000 puntos que me dieron y dije, ya volveré mañana. Oye, que no sea tan tocado, lo digo porque te pones a regalar mi pongo. No, pero eso era ayer. Hoy ya es el día serio. Hoy ya toca. Tú no eres el puto creador de los paralelos. Sí, pero es que me obligan por contrato a jugar los principales. Entonces los principales los regalo y luego en el paralelo ya sacudo. Por eso yo voy a valorar que ayer era el principal y el paralelo. Bueno, ¿qué te cuentas? No sé. Es que no tenemos guión. Vale. El guión es para maricones, muy bien, vale. Esta es la entrevista de la sección, el guión es para maricones. Lo básico es que estamos aquí en La Toga jugando un torneo sensacional para el precio que tiene, que después de esto vamos a ir a la Sipota Barcelona de excursión. Al Hotel Art, me clasifiqué para ir al Hotel Art. O sea, me cuesta más el hotel que el torneo, cágate. Ah, pero eso no te lo pagan. Sí, en el paquete, pero es que, joder, pero me podían haber tú sabes mandado, lo que vale, ¿no? Me podían haber mandado a otro sitio y haberme dado la pasta por debajo. Que... A la venta al sopapo. A donde fuera. No, con ladillas, con rodeando. Con 300 pavos a donde fuera. Sí, pongo tus tres ladillas y claro. Dos cucarachas más, ¿no? Y después, hombre, ya se pone las gafas de ver, ya sabe quién es. Y después a las Megapoker Series, mediados de junio, Madrid. Esa me gustaría ir. 770 pavos, 77.000 puntos, 77 minutos y fishes para aburrir. Va a haber 400 77 fishes, debería traer, claro. Pero no, alguno más tendremos, seguro. Pues si tenéis solo 76, me podéis llevar. En efecto, ahí está. Yo hago el 77. ¿Pero para jugar o para...? No, yo para jugar, sí. Venga, joder. ¿Habéis pensado hacer equipo en 770 para venir al torneo Poker View por equipos? Pues nuestro problema más grande... Vamos a ir de una manera o de otra, ¿vale? El problema más grande es el que, como nos pilla el cambio en la legislación ahí, ese raro. ¿A vosotros también? Oh, sí, a todos, al final. Pues veremos dónde estamos cada uno, a ver si sobrevivimos y a ver si alguno tiene pasta para entonces. Todo pinta negro, más negro que lo de Grecia, ¿eh? Más negro que tú. Bueno. Santi Huémonos. Bueno, pues nada. Oye, encantado de tenerte. Mucho de haberte visto. Eres el más guapo de todos los que hemos hecho. Muchísimas gracias. Y el más grande. Bueno, ¿y? Gordo. Tranquilo que te cojo de pecho para arriba. Ah, pues muchísimo mejor, muchas gracias. ¿Has cogido los lobos? Sí, claro, hombre, vamos. Bueno, Paco, que tengas suerte, yo solo quiero justicia. Yo justicia también, los buenos queremos justicia. Los que juegan olines ahí de preflop quieren suerte. Exacto. Gracias, PokerView. Pero si no, gracias.